Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, ya tengo una orden, ya primera orden del día. Vamos a ver, ah, se está moviendo esto. Estamos a 29 de diciembre, a 11 minutos voy a ir a dejar una orden de aquí, de este lugar, 24 horas, los 365. O sea que aquí no se descansa, señores, aquí se trabaja todos los días. Buenos días, está oscurito todavía, pues porque es de día. Y pues vamos a hacer DoorDash, ¿ok? Hoy es viernes, no tengo ya nada, hasta voy a regresar hasta el nuevo año, que hasta el 2 de enero voy a regresar a hacer los edificios, así que pues bueno, voy a aprovechar ese tiempo para hacer DoorDash, porque este es un dinerito que uno se gana tranquilo, ¿verdad? Anda en el carro, anda conociendo. Yo sí he conocido mucho la ciudad de Los Ángeles. ¿Saben una cosa? Yo vivía para el área, para allá, como para la playa, y cuando venía a Los Ángeles siempre me perdía en las callecitas, no conocía nada. Pero bendito sea Dios, ahora por medio de este trabajo yo he conocido muchas partes de Los Ángeles. Y pues ahora a veces casi no ocupo el mapa, ya me sé las calles y todo eso, pero bueno, Los Ángeles es grande, créanme. Bueno, señores, vamos a darle ya. Hay que darle con todo, ¿ok? El carrito ya está bien, gracias a Dios. Les dije. Que las cosas pasan, pues obviamente, pues ocupamos mucho, mucho este carro. Todos los días le damos, ¿verdad? Bastante el carrito, y pues estos carritos son muy buenos. Pero está todo bien, gracias a Dios. Así que pues bueno, le vamos a dar. Y pues al ratito ahí les actualizo muchas cositas. Vamos a seguirle duro con los vlogs. Y gracias de veras por todo el apoyo. Este año ha sido, hemos conocido a mucha gente. Anda una señora por ahí gritando. Anda una señora, miren ahí, gritando, buscando a sus hijos. Buscando a sus hijos, dice que anda. Les decía, disculpen, este año me han apoyado mucho, muchas gracias. Seguimos este año más fuertes y se viene una temporada nueva de vlogs, ¿ok? Vamos a darles siempre el contenido limpio, contenido bonito, contenido familiar. Y pues, ¿verdad? Ahí vamos a tener las nuevas cositas, así que pendientes, porque este año 2024 venimos con todo, señores, a darle duro el trabajo. Uy, sin luces iba yo, sin luces. Miren cómo se miran las calles para allá, ahí hasta el centro de Los Ángeles. Bueno, segunda orden, Starbucks. Aquí vamos, la segunda orden. Miren, este es un lugar de comida. Perdón por la música, no sé si me van a dar derecho a actuar, pero miren, este es un lugar de comida donde son como unos lockers que tú escaneas tu teléfono y te sale la orden. Así que pues bueno, vamos por la segunda orden. Un cafecito. Estamos a las 5 del día 30, diciembre 30. Ya está mi cafecito, mi agüita. Y acabo de ir a tirar la basura porque hoy pasan por ella. Oigan, está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte.
Pero bueno, acabo de ir afuera a tirar la basura. Qué rico para estar durmiendo, pero yo no duermo. Miren, voy a esperar que se quite un ratito. Voy a prender la aplicación, voy a ir a trabajar. Ayer les conté de que a los edificios voy a ir hasta el 2. Ya no, estos días no estoy yendo, porque pues obviamente muchos están de vacaciones. Pero estoy como, ¿cómo se dice eso? Estoy on call, o como que dice que si pasa algo pues me llaman, y obviamente tengo que ir a de emergencia. Entonces en el carro ahí mantengo todo. Ya he ido varias veces a limpiar así como cosas que tiran, o así como está lloviendo ahorita, yo sé que me van a llamar para que vaya a los edificios esos. Hay edificios donde pues hay gente de dinero, entonces yo sé que me van a llamar. Me van a llamar para que vaya a remover el agua, cosas así, o a poner pues alfombras así de hule que tienen ahí en el garage, cosas así. Pero no es mucho. Miren, les quería contar. Mi esposa, miren, quiere hacer algo especial con esto. Dejé, apago esto, porque todavía están dormidos. Y yo ando haciendo ruido, ando tirando basura porque están atrasados. Hoy sábado van a pasar porque como fue feriado, entonces se atrasan un día. Pero mi esposa quiere hacer algo especial con el arma. Les voy a poner aquí un videito para que miren qué es lo que quiere hacer mi esposa. Bueno, tenemos nuestro cafecito listo. Muy rico. Hello, miren. Poco a poco ya vamos guardando las cosas aquí del arbolito. Cuéntenos en los comentarios cuándo quitan ustedes el árbol de Navidad. Yo este año vamos a hacer otra cosa diferente con este árbol. La mayoría de veces lo metemos aquí y lo guardamos en un storage que tenemos allá afuera, y donde tenemos otras cosas guardadas. Y miren, este arbolito va a estar con nosotros afuera todo el año. Este vamos a ponerlo ahí a guardar también. Y lo vamos a poner en una esquina de la casa, porque lo vamos a decorar para Valentine's Day. Lo vamos a decorar para St. Patrick. Vamos a sacarle provecho al árbol, ¿ok? Porque es muy poquito tiempo lo que nos da Navidad. No sé, tal vez en aquella esquina lo ponga. No sé a dónde, pero va a estar en una esquina. No va a estar aquí. Y ya, miren, poco a poco voy arreglando. Ya quité la mesa que estaba aquí, ya puse ahí algunas cosas. And yeah, that's what we're doing. Estoy guardando ya las cosas de Navidad. Ahorita voy a empezar a quitarle poco a poco, guardarlo, y lo vamos a poner en una corner para ya limpiar. Ya vamos a guardar todo eso también. Ay, así quedó el árbol, miren. Ya le quité todo, ya lo puse ahí en esa esquina. Y pues vamos a empezar a decorarlo de Valentine's. Nice, nice, nice. Ya limpiamos. Unas gallinas, todavía logramos. Yo pienso que es para Navidad cuando se pone todo lleno, ¿verdad, mi amor? Las tiendas también ahorita. Bueno, ahorita todavía estamos a
a 30, mañana 31, mañana sí va a estar lleno, mañana, porque la gente, ¿por qué será que todos dejamos, todos, nos incluimos porque nosotros también dejamos para el último las compras que para cocinar, que no sé qué? ¿Por qué será? Pero bueno, ahorita andamos haciendo esto con mi familia, andamos aquí. ¿Cómo, mi amor? Sí, está cerca. Ahorita vamos al Bons a comprar pues lo que nos hace falta. Mañana van a hacer una comida algo rico para pasarla ahí. Vamos a estar donde los suegros. Hello. Vamos a estar probando, miren, estos Cheetos Mexican Street Corn. Nunca lo hemos probado, es algo nuevo. Vamos a abrirlo. Yeah, you too. Smell it. Ok, vamos a agarrarlo, get one, y vamos a probarlo. Mamá, ¿dos? One, two, three. Toma con menos. Sí, sí. Dame corn. Yeah.